No creo que no fue lo justo. Fue lo justo porque reaccioné a una agresión y si reaccioné creo que era lo justo que me expulsaran. Hoy el equipo se comportó a gran altura, creo, en todo el partido, a pesar de la adversidad, de la expulsión muy temprana de Jonathan Obregón, ¿no? Todo el año el equipo se ha comportado, con todos los problemas de eficiencia que podemos tener, el equipo se ha comportado a una gran altura y hoy es, creo que es la muestra clara de toda la campaña. Y yo mencionaba a uno de sus colegas, antes, yo estoy feliz por la clasificación, por estar entre los cuatro, un ascenso a segunda, voy a pensar en primera, pero más feliz estoy por la entrega de los muchachos, por el compromiso que ellos han tenido dentro del campo. Si me iba al final, de repente por un gol en contra, por penales, o de repente no hacían dos goles, yo igualito agarraba y felicitaba a mis jugadores, porque la entrega que han tenido es fenomenal. Bueno, gracias, profe, no le quitamos más tiempo, ustedes, y bueno, muchísimas gracias por todo. Ustedes, y ahora a seguir con todo el apoyo de la afición guaranina, que mira todo el viaje que he hecho, y sé que lo harán también el día domingo. Muchísimas gracias. A ustedes.